Hello, hello, chicos, ¿cómo están? Good evening. Carlita, ya vi tu mensaje, ¿ok? Thank you. ¿Cómo están, chicos? Cuéntenme, ¿cómo les va? Ya listos para la semana más difícil, más pesada, más penqueada, como le decimos en el buen salvadoreño. Antonio, no quiere que llegue la otra semana. You know, for me, it was, for me, it's like, I'm the happiest girl. Soy la persona más feliz del mundo porque por fin ya me voy de vacaciones de la una semana y del trabajo también voy a tener vacaciones. So I'm happy for that. Pero mis condolencias para ustedes que van a tener que trabajar, chicos. Pero aunque sea, les van a pagar el doble, ¿verdad? O sea, les dan double payment. No. Pero el mero viernes sí les dan doble pago, ¿no? Por ley les tienen que dar doble pago, ¿no? Chicos, no me dejen hablando sola, please. Hoy no. ¿Quién dijo pago? Hoy pagan, hoy pagaron, es cierto, hoy les pagaron, hoy les pagaron, niños, hoy les pagaron. Ya les puedo mandar mi dirección para que me manden comida a la casita, oigan. Les vamos a mandar la dirección. Well, guys, ¿cómo están? Cuéntenme, ¿cómo les fue hoy en el día de trabajo? ¿Cómo les fue? Cuéntenme, quiero escucharlos. Nadie trabaja ahora. Nadie trabajó ahora. John Franklin. Yes, yo sí. Andrew, ¿cómo te fue con las tips? How much did you make? ¿Cuánto hiciste en tips? Como $2. Ah, hoy no te fue súper. No, hoy no. Only $2, teacher. Only two Pero si hay dollars. más. And what is the most? ¿Cuánto es lo máximo que has hecho en tips? Lo máximo que has hecho. A ver, fíjate que no me acuerdo. No me acuerdo. Okay, it's fine. Well, guys, welcome again. Today is our last day of classes. Hoy es el último día de clases, chicos. Así que para los que no me participan mucho, please try to participate. No lo le voy a dar descanso hasta la siguiente semana. So please try to participate in the classes, okay? Por favor, tratemos de encender la cámara. Los que ya me escribieron, yo ya sé, entonces don't worry, right? Chicos, la clase de hoy está súper fácil. Es un tema bastante chivo, el que vamos a ver, permítanme. And disculpen que no le cambié la presentación, el nombre de la presentación se lo voy a cambiar. Sorry, Weather and Seasons. Ok, so today we are going to see the Weather and Seasons. Welcome again. This is our last day of classes before vacations. So we are going to start with the agenda. As we usually do, we have the warm-up activity, the vocabulary, which is the weather and seasons around the world, and we have a practice, right? So, today we're going to do a game that is called 60 Seconds Chance. La oportunidad de los 60 segundos. ¿En qué va a consistir esta actividad? En 60 segundos, chicos, ustedes me tienen que anotar todas las palabras que puedan de inglés. But you only have 60 seconds, ¿ok? Me las tienen que anotar todas en el chat y solamente tienen 60 segundos. La persona que me anote más palabras en esos 60 segundos, gana. Y le doy un punto para el examen de los verbos que yo le voy a hacer. Lo salvo de dos verbos, el que gane. ¿Ok? ¿Se entiende la actividad, chicos? Yes. ¿Yes? Okay, guys, so I'm going to start right now the counting. Todas las palabras que se sepan, lo que sea, o sea, si se saben, los saludos, todo, o sea, de verdad, ¿verdad? Todo lo que quieran ponerme, me lo pueden poner, pero traten de ponerlo palabras. 1, 2, 3, 4, 5, right? So voy a poner el cronómetro, and you have 1 minute. Well, 60 seconds, right? You can see it, ¿lo pueden ver?
Chicos, no me escuchan, perdón, es que siento que les estoy hablando y no los veo, no sé, o no sé si andan cansados de la semana. Yes, teacher. Thank you, sorry, ya sé que andan cansaditos, chicos, pero ya es el último, okay? Ya es el último día, ya lo doy vacaciones. Bien, chicos, 60 seconds and let's start. Para los que se acaban de meter, tienen 60 segundos para ponerme todas las palabras que puedan en el chat, así, en un solo mensaje, ¿ok? No me lo vayan a poner como en mil mensajes, pa. En un solo mensaje, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bla, bla, bla. El que gane, se gana 2 puntos para el examen final. Todas las que se puedan en inglés. 1, 2, 3. Vamos. 40 segundos, chicos. Okay, guys, 1 minute. Done, okay? Lo que tengan, me lo mandan ya, por favor. Very good. Oh my gosh, ¿cuántos? Okay, voy a empezar a contar, wait a second. Quiero ver, okay. Cada quien cuéntenme cuántas me puso. Okay, cada quien me lo cuenta, porfa. Let me see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Albert, fueron 9, ok, 9. Antonio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Antonio, 17. Jennifer, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, Nellen, 9, 10, 11, 12, 13. Nellen, 13. Andrew. I think Andrew is the winner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, okay, I think Andrew has 30. I'm guessing, creo que tiene 30, Andrew. Oscar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Henry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Oswald, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 porque princesa me la pusiste en español. Jenny 6, Jennifer 11, Francisco, you have around 12. Susie 1, 2, 3, 4, 5. Okay, let me see. And Lucy has 8. Okay, well. Acá pueden ver que el que ganó Andrew me puso casi 30 palabras. So very good job, Andrew. You have 2 points for the exam that I'm going to make, okay? Te vas a librar de decirme dos verbos para el examen final. Okay? Cute teacher. Okay. Well, Messi is the best. Andrew, si me seguís hablando de Messi, te voy a quitar los puntos. Se los voy a pasar a gente madridista. Please. Okay. Well, guys, Oswaldo, oh yeah. Okay, guys, entonces vamos a comenzar con el tema del día de hoy para avanzar, porque ya lo vi que están durmiéndose, entonces no quiero que se me vayan a dormir. Well, guys, the today's topic is a vocabulary topic. We are going to learn about the weather and seasons around the world. Vamos a aprender de el clima y las estaciones en el mundo. Tenemos 4 estaciones en el mundo. Yo sé que aquí en El Salvador nosotros solo conocemos verano, invierno, right? However, it is very important for us to know all of them.
So guys, repeat after me, please. Winter. 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 Autumn. 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 Summer. 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 Spring. 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 Primavera. Okay? Repeat after me again. Winter, invierno. Winter, invierno. Invierno. Autumn, otoño. Autumn, otoño. Summer, verano. Summer, verano. Spring, primavera. Spring, primavera. Very good. Son las cuatro estaciones, chicos, ¿ok? Very good. And now we are going to move on to the next one, which is the weather life. El clima. Guys, repeat after me, please. Sunny. 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 Rainy. 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 Cloudy. 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 Hot. 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 Cold. Cold. Warm. 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 Windy. 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 Snowy. Snowy. Stormy. 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 Very good. Ok, chicos, ahora sí ya pueden apagar los micrófonos. Thank you. Bien, chicos. Hay una diferencia que les quiero hacer ver respecto a hot y a warm. ¿Ok? En el caso de hot, cuando decimos hot, chicos, ¿quién me da con el micrófono? ¿Quién me lo tiene encendido? ¿Cómo puedo dar a apagarlo? Por favor. Thank you. Bien. Hot, chicos, es cuando nos referimos a un calor seco. Cuando solo está caliente de temperatura, ¿verdad? Y cuando decimos warm, es cuando tenemos un calor como húmedo. Como cuando vemos que estamos sudando y que hasta nos sentimos pegajosos. Ese tipo de calor es el warm. Y el hot es un calor seco. ¿Ok? Ok. Andrew, dime. In the water is very warm. The water is warm. Yeah, no. It's the warm. So, in the morning, 11 at 1 of the afternoon. It is warm since 11 to 1 p.m. It is warm. Yeah, I know. Chicos, ¿cuál es la peor hora para ustedes en el trabajo? La hora más pesada del sol. Las 12. Las 12. Really. And how, ¿y quién de ustedes trabaja en las noches? Que me digan la noche, ¿cuál es la peor hora en la noche? ¿Qué es más caliente en la noche? Henry, dime. Henry. Ok, Antonio, dime. Pues ahorita recién llegado. De 10 a 12. La hora más caliente, ya no voy a ver, ya baja la temperatura. Really? It's terrible. I couldn't be there. Yo por eso, yo amo la playa, pero no podría trabajar. Súper caliente. Dichosa las que están con aire acondicionado. Okay, guys, very good. So, these are the weather, and right now I'm going to give you the first practice. Please, guys, escríbanme en el chat ahorita un ejemplo cada uno utilizando una season o una all weather. Un ejemplo, una oración. Please. In this chat, not in WhatsApp. En WhatsApp no, escríbanmelo aquí, porfa. ¿Qué dijo, teacher? Escríbanme acá en el chat un ejemplo utilizando un tipo de weather o una season. Okay, in May it starts to rain. I like spring.
The summer is very nice. I go to the camera in the summer. It's winter in Paris. Very good. Very, very, very good. Bien, chicos, me faltan oraciones. Yo tengo aquí más personas. Solo tengo un par de oraciones. Quiero ver, me falta la oración de Henry, me faltan... Ok, thank you. Ok, ya las vi. It's very hot at work. I like winter. The sea is better in winter. Really? Really? De verdad, se pone mejor en winter, Henry. I didn't know that. March was very hot. I like to sleep when it rains. Otro level, bañarse así, ok. In the afternoon, it's very hot. I really like spring to go to work. The summer is very good. Okay, chicos, super bien. Hemos entendido los conceptos, ¿verdad? Yes, teacher. Solo de memorizar que no... Eso es nuevo para mí. Yeah, okay. Avísenme cuando puedan ver la presentación, porfi. Listo. Todavía estamos en los días. Hello. Here we have some examples of how, some questions that you may have or they might ask you. Tenemos aquí algunas preguntitas que puede ser que les pregunten relacionadas al clima o a las estaciones. For example, guys, what's the weather like? What's the weather like? ¿Cómo está el clima? Today is sunny and hot, for example. Hoy está soleado y caliente. How was the weather yesterday? ¿Cómo estuvo el clima ayer? The weather was rainy yesterday. El clima estuvo lluvioso ayer. How do you think the weather will be tomorrow? ¿Cómo crees que va a estar el clima mañana? I think the weather will be hot. Yo creo que el clima va a estar caliente o caluroso. Okay? In which season are we? ¿En qué estación estamos? ¿En qué estación estamos? We are in summer. Estamos en verano. ¿Ok? ¿Vamos bien con estas preguntas, chicos? Yes. 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 ¿Las vamos comprendiendo? Yes. Okay, yes, teacher. Perfect. So, I'm going to ask Albert, what's the weather like in your house? In my house is... What do you say? Not hot. What is the other form? Cold or warm? No, warm. Warm. Okay, so today the weather is warm in your house. It's warm, yes. Okay, very, very good. Very good. Okay, thank you, Albert. Oscar. Welcome. How was the weather yesterday in your job? The weather yesterday. The weather was? The weather was hot. The weather was hot yesterday. Very good. Super bien, Oscar. Very good job, Don Oscar. Okay. Now, let's go with Susie. Susie, how do you think the weather will be tomorrow in El Pital? I think the weather will be cool. El Pital. I am in El Pital. Very good. Okay. Nelen, what's the weather like right now in La Antártida, in La Antarctic? Helado, teacher, pero no sé cómo se dice. Cold, cold. Cold. Okay, so give me the whole sentence. Today, the weather in... La Antártida is?
Repeat after me. The weather. The weather. In la, in la, la Antártida. In the Antártida. Is. Is. No way. Very good. Yes, thank you, Nalen. ¿Cómo? ¿Y es snowy? ¿Qué es snowy? Snowy? Snowy es que está nevando. Ah, pero en la Antártida no está nevando. I don't know. I'm not there. No estoy ahí ahorita. Yo creo que está haciendo frío. Okay. Now I want to hear Jennifer. Jennifer, how was the weather yesterday at 11 a.m. in your house? ¿Cómo estuvo el clima ayer a las 11 de la mañana en tu casa? Jennifer Gómez. The weather was hot yesterday in my house. At 11 a.m. And 11 a.m. Very good. A las 11 de la mañana estuvo haciendo calor en tu casa. Ayer. Very good. Let's go with the last one. Oswaldo. How do you think the weather will be next week? ¿Cómo crees que va a estar el clima la siguiente, la próxima semana? Oh, I think the weather is hot. Oh, no. Will be hot. Hot, este lado, si se cold, but cold. Cold, yes. Cold next week. Next week, yes. Okay, very good. Very good, guys. Bien, hemos entendido estas tres preguntitas, ¿verdad? Yes, easy, right. Bien, ahora vamos con estas tres preguntas. En la plataforma hay un contenido que se llama Questions with Present Continuous. ¿Se acuerdan que ayer vimos el Present Continuous, verdad? ¿Se acuerdan de ese tema? Estas son las preguntas. ¿Cómo se forman las preguntas? Subject. Sorry, permítanme, chicos. Perdón, perdón. Perdón, 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 perdón. No sé qué hice, no sé qué hice. Permítanme. Se me acaba de trabar la compu, se está muriendo. Sorry, guys. Discúlpenme. Ok. Subject plus verb to be plus ing form. Plus complement. ¿Ok? Esta es la estructura que usamos para las preguntas. ¿Ya le tomaron captura a esto? Así se lo borro. ¿Ya tiene, tiene captura a esto? Sí, ¿verdad? Bien. Yes. How do we make them? Subject plus verb to be plus ing form plus complement. For example, is, que es el subject, it, perdón, no, 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 perdón chicos, acá me equivoqué. Va al revés. Primero es el verb to be. Luego va el subject. Plus ing form. Acá todo lo voy a hacer con is porque estamos refiriéndonos a clima, ¿ok? Pero la estructura es siempre para la, la misma para todos. Is it raining in your house? ¿Está lloviendo en tu casa? ¿Qué tipo, qué dijimos que significaba el ing? Como, ¿en qué tiempo era el uso del ing? Ahora, en este momento. En este, very good. Entonces, is it raining in your house right now? No, it's not raining in my house right now. Or yes, it's raining in my house right now. ¿Ok? Así se forman las preguntas. Is es el verb to be. It es el subject. Raining es el ing. In your house es el complement. Y el signo de interrogación, ¿verdad? Okay. Okay. So, repeat after me, please, Antonio. Is it raining in your house? Is it raining in your house? Not, Jacqueline, help me with the answer, please. No, it's not raining in my house. Very good. Next one, help me, please, Ana Lucia. Is it snowing in Jenny's house? It is snowing in Jenny's house. Again, please. Is it snowing in Jenny's house? It is snowing in Jenny's house. Francisco, help me with the answer, please. Por el culo, ma. Ahí vete.
No, it's not snowing in her house. Very good. Let's go with the last one, please. Doris, is it storming? Sorry. Is it storming on Josue's house? Is it storming on Josue's house? Very good. Let me hear Jason, Daniel. Help me with the answer, please. Yes, it's storming in my house. Very good, chicos. Thank you so much. Okay, now I'm going to ask you a couple questions for you to understand, okay? Albert, is it snowing right now in El Decameron? No, it's not snowing in the Decameron right now. Very good. Okay, now Albert, please hacerle una pregunta a Nelen. Nelen, okay. Nelen, this is storming in your house right now? No, it's snowing in house. Okay, very good. Thank you, Nelen. Now, please, Jennifer Gomez, make a question for Oswald, please. Hagámosle una pregunta a Oswald. Is hot in your house? Remember the topic. Recuérdate lo que estamos usando con ING. Tenés que buscar uno de esos que lo puedo usar con ING. Sunning lo podrías usar con ING. Raining, clouding, hotting. A todos agregale ING, ¿ok? ¿Es para hot o hotting? Es simplemente hotting. Yes. Oh, it's hot in your house? How are you? Oh. No, it's not hot in my house. Very good as well, though. Thank you so much. Andrew, please make a question for Henry, please. Andrew, are you there? Perdón, teacher, no estaba escuchando porque tenía interrupción aquí en el cerro. Okay, please make a question to Henry, please. Tiene que ser con lo que hemos estado ocupando, ¿verdad? Ah, ya vi la fórmula, permítame. You're sleeping in the summer, Henry. ¿Cómo sería en español esa? Andrew. Si dormís en el verano. Ah, okay. Y tengo que responder en inglés. Sería y don't sleep in the verano, no, perdón, sería I don't sleep in the summer. Yes, very good. Yeah, because you're using actually the time. Estás utilizando el buen contexto del tiempo. Very good, guys. Buen trabajo porque utilizaron otros verbos y utilizaron otros tiempos gramaticales. Very good. Well, guys, entonces, ¿nos queda claro el uso de, perdón, ¿nos queda claro el uso de este tipo de verbos, chicos? ¿Yes? Yes. ¿Clear everything? Yes. Okay, guys, perfect. So, let's go ahead and start with a practice. Teacher. Right? Okay? Tell me. Teacher, una consulta en el caso de windy, que es como viento, ¿cómo se podría, se puede ocupar
esa parte. No, fíjate que es lo que estábamos viendo aquel día. Muy buena pregunta, Oscar. Fíjate que hay unos que no les vas a poder poner el ING porque se te van a escuchar feos, ¿ok? Ajá, se oye, o sea, ni se podría traducir, ya, no hay... Exacto, un... en ese caso cuando no les puedes decir así, les podría decir, ¿Is it windy in your house? ¿Está haciendo viento en tu casa? Porque aquí no podemos decir está como ventando, ¿verdad? Como haciéndole la traducción al español. Pero sí podemos decir, por ejemplo, está nevando, ¿verdad? Que es la traducción. Entonces, en este caso, cuando hay unos que no se te van a escuchar bien, utiliza sin el ING. ¿Ok? Ok. Y haciendo énfasis en que es algo que puede ser que como no lleva ING, puede ser un presente normal. O sea, puede ser que esté pasando aquí, hace una hora, dentro de una hora o todo el día. No es en este preciso segundo, ¿ok? Es la única diferencia que te tenés que fijar a la hora del contexto. Pero de ahí está bien. Ok, gracias. Very good question. ¿Otras preguntas, chicos? Preguntitas, mis niños. No, teacher. No, ok. Thank you. Who else, chicos? ¿Quién más? Todo bien. Ok, perfect, very good. Permítanme, chicos, que tengo chicos que quieren conversación ahora. Ok, perfect, guys. So, right now we are going to proceed with some practice time. Para esta práctica, la van a hacer cada uno y después la vamos a hacer todos juntos, ok? Porque quiero que cada uno me la mande. Me le pueden tomar screenshot y me la mandan al grupo de WhatsApp ahorita, ok? You can do that, it's fine. What are we going to do? Number one, we have to, in this case, choose an option. Tenemos que escoger una opción. Le pueden tomar screenshot al ejercicio, la marcan en el WhatsApp y me la mandan ahorita al grupo. Please, okay? You have 5 minutes to do that. Y en eso, chicos, yo, perdón, les voy a pedir hoy si permiso de apagar la cámara un ratitito, pero ando que me muero y va a cancelar la clase ahora, de hecho. So, my mistake, okay? Solo me voy a poner algo para la garganta ahorita. Okay, so you have 5 minutes. Clear? ¿Claro, chicos? Yes, teacher. Perfect. Please. Espero ver, tengo 17 participantes. Espero ver lo de los 17. Bien, chicos, sorry, perdón, aprovecha porque voy de salida, entonces I was getting ready. Bien, chicos, ahorita estoy viendo ya los que están mandando, estoy esperando que me manden al grupo las respuestas, please, ¿ok? Tienen un minuto más, chicos. Richard Henry se perdió, dice que sí le puede repetir lo que hay que hacer. Tenés que hacer este ejercicio. Le tomás captura a esto y me la puedes mandar por WhatsApp o ponérmelas, ponérmelo escrito. Así como acabo de hacer Albert ahorita por WhatsApp. Teacher, pero en mi pantalla Albert, no se ve. Albert, y esa foto que mandaste al grupo, por Dios, ya viste mi cara, por favor. Teacher. Yes, tell me. No se ve nada en mi cámara, o sea, no se ve la pantalla pues, del ejercicio. Qué raro, ok, permíteme un segundo. Ay, Albert, please, esa foto, me voy a morir.
Por favor, borrala y cortala, por favor. Me van a hacer meme estos niños. Please, me van a hacer meme, te lo juro. Ay, qué linda, gracias, Dori. Dori sí me tapó, miren. Me voy a tapar para que no le salgan los screenshots. ¿Ya la puedes ver, Henry? No, no, teacher, se ve oscuro, solo se ve su cámara. O sea, usted nomás. Todos tienen ese problema, solo él. Te voy a mandar la imagen por privado, Henry. No, igual yo no puedo, ¿no? ¿Dónde te la mando? Qué raro. Gracias. Super weird. Super, super weird. Qué raro que no se vea. Ok, pero ahí la acaban de mandar. Chicos, anuncio para los que quieran conversación ahora en la noche y les mando un mensaje al grupo. Oigan. Bien, chicos, ¿ya hicieron el primer ejercicio? Ok, Oscar, it's fine. It's fine, don't worry. Thank you, guys. Okay, I'm seeing all the information. Thank you. Okay, guys, perfect. So, right now we are going to go with the next activity, okay? This is the next activity, guys. Please, again, take a screenshot. Lo que voy a hacer es que lo voy a mandar esta foto al grupo ahorita. Permítanme un segundito, ¿sí? Porque si ya tienen bastantes problemas con la presentación, se la voy a mandar aquí. Pero no les puedo compartir el WhatsApp, vea, entonces... Ahí me hacen el favor de revisarlo ustedes, ¿sí? Ay, chicos, que se tarda esto. Oh, my gosh. Díganme que no están viendo mi WhatsApp, ¿verdad? No. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Bien, chicos. Aquí les acabo de mandar la fotito del segundo ejercicio, ¿ok? Exercise number two. Tenemos que llegar, llenar y escribir, ¿verdad? Acá, chicos, van a ver dos nuevos. ¿Pueden abrir todo su WhatsApp, por favor? Ya están viendo la imagen, ¿verdad? Sí. Ok. Acá, chicos, van a ver dos. Uno que no les enseñé, que es foggy. Foggy es como decir nublado, como cuando hay neblina. Es la neblina, literal, ¿ok? De ahí todos los demás ya los tienen. Entonces, please work on that right now, guys. Teacher, ¿y ese del arco iris qué era? El del arco iris. Ay, no se los dije, chicos. Perdón, yo sabía que me faltaba uno. El arco iris, chicos, es un rainbow, ¿ok? Se me olvidó, perdón. It's a rainbow. Es un arco iris. Sorry, my bad, perdón, de verdad, niños, perdón. Ok, chicos, ¿cómo vamos? Thank you, Susie. ¿Cómo se escribe nublado? El nublado, yo creo que sería este, fíjense, el que está a la par del termómetro. Porque se ve que tiene como onditas. Entonces yo asumo que esto es la neblina.
Bien, chicos. ¿Ya terminamos esta? No, teacher. Ok, take your time, guys. Porque hay uno más todavía. Okay, chicos, you have 2 more minutes, okay? Two more minutes, guys. Bien, chicos. ¿Terminamos este ejercicio? Chicos. Solo tengo a Jason, Doris y Susie. ¿Los demás? Okay, thank you, Albert. Andrew, thank you so much. Raining, windy, snowing, sunny, cold, cloudy, rainbow, hot. Jennifer, thank you also. No me digan que están viendo mi WhatsApp, chicos. Están viendo mi WhatsApp. Ya me había asustado. Ay, yo aquí ya estaba viendo el WhatsApp, perdón, yo creo que estaba compartiendo mi WhatsApp. Uy, chicos, solo tengo una, dos, solo tengo 4 cámaras encendidas. Ok, very good. Anthony, Doris, thank you so much. Bien, chicos, perfecto. Les voy a mandar la última actividad que tenemos. Ok. Oh, sorry, no, guys, I'm kidding. Perdón, me equivoqué. Esta es la tarea. Bien. Chicos, en este momento les voy a volver a compartir la pantalla y vamos a ver un poquito de vocabulario extra que son los meses del año, ¿ok? So please, guys, open your microphones and repeat after me, please. January. February. March. April. May. June. July. August. September. October. November. December. Very good. Thank you, chicos. Bien. Ahora sí ya pueden cerrar los micrófonos. Saben que se me perdió lo que tenía con sus... ¿con qué? Ay, con esto. So, bien, chicos. Estos son los meses del año, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta o duda respecto a este tema? No. Ok, very good. Bien, chicos. Ahorita lo que voy a tratar de hacer es crear unos grupos y dentro de los grupos que haga van a hacerme este trabajo para no llevar tarea, ¿ok? In Crazyville, the weather always changes. Look at the chart and complete the text. Acá tienen que ver este expediente y completarme el texto en base a cómo es el día. On Monday, que es este día, it is rainy, hot, sunny, snowy, como sea. On Tuesday, it is tal. On Wednesday, it is tal. On Thursday, es tal. Friday, tal. Y así van a ir, ¿ok?
Para que no lleven tarea, lo voy a poner en grupos de trabajo ahorita y le voy a dar 5 minutitos para que hagamos esta actividad, ¿ok? Chicos. Okay. Okay. How many are we? Let me see, 17. 7. Vamos a crear 8. Rodolfo Celaya, 64. Permítanme, chicos. Una pelota que quedó en el área. Okay, we're going to create 5 groups, okay? Y así lo aprovechó Argueta a tiro de empate, pero la reacción de... En este momento los van a mandar a una de las salas. 85, de esta manera, el 4x2. ¿Quién está yendo? Sobre 90 más 5, Ezequiel Rivas de Borda. Hasta que los deportes pasen buenas. Hola, hola, chicos. Bien, acá quiero ver que estén trabajando, ¿ok? Hola. Hola, hola. Bien, chicos, en el grupo de WhatsApp les acabo de mandar la actividad, ¿ok? Por favor, me la van a realizar y me la mandan por ahí, ¿sí? ¿Ok? Los puse en pareja para que trabajen juntos, ¿ok? Apropiado, señor. Ok, perfect. Thank you. Be right back, guys. Ya regreso. Hello, hello, chicos. Ya saben cuál es la actividad que vamos a realizar, ¿verdad? Chicos, Oswaldo, bien, chicos, es la actividad que les puse por WhatsApp, ¿ok? Por favor, me la completan y me la mandan por WhatsApp, ¿sí? Por eso están en grupo, para que se puedan ayudar. I'm going to check if you're working, ¿ok? Voy a ver que estén trabajando, ¿sí? Thank you. Thank you, teacher. Very good, guys. Ya vi que la están compartiendo. Very good. Yeah, you have to keep working on that y me la manda, ¿verdad? Yeah. Ah, sí, mandaron. Vaya. ¿Me sí, entonces, el Tuesday? No sé qué dicen ahí, si Sony o Hop. ¿Sony qué es? Soleado. No. Okay, very good. Okay, guys, voy a regresar a revisar. Very good. Keep working. Very good. Uy, va entonces. El sol, país soleado. Chicos, ¿cómo van? Ya vieron la actividad que les acabo de mandar, ¿verdad? Al grupo de WhatsApp. Chicos, ¿están aquí o no están? Ya, yeah, teacher, solo me va a faltar el fin de semana. Ok, very good. El chiste es que trabajen los tres juntos, por eso lo puse en grupo, ¿sí? Very good job. Lo voy a venir a supervisar despuesito. Thank you. Para poderla identificar su trabajo. ¿Qué dijo? Que ahorita va a ingresar la de inglés corporativo o está haciendo la grabación, ¿no? Ah, está copiando. Ya acabo de entrar a revisarlos. Very good, guys. Bien. Bien, yeah, I'm here. Lo vine a supervisar a ver que estuvieran trabajando. Very good, guys. Yeah. Ajá, aquí Henry sí me pone la cámara. Ya no me la puso. Lo obligué, lo obligué. Alberto.
Ay, ajá, va. Qué bueno que lo vine a supervisar. Me levanté de la cama, teacher. Vaya, entonces, on Monday it's raining, y ahí on Tuesday. It is. It is hot, ano, sun, sunny. Hot. Hot. Y eso en el WhatsApp se lo vamos a mandar. Sí. Se fue, ahora. Ah, pues aquí está bien. Luego, Wow. ¿Cómo vamos, chicos? Perdidos. Cuenta, pero seguro. Cuéntenme, ¿qué pasa? Todo bien. Ya más o menos entendimos, pero es que da hueva estar escribiendo. Yo sé. Yeah, but you have to do it. I mean, por eso los puse en grupos, para que les saliera más fácil. Okay, para que se ayuden entre ustedes, ¿sí? Porque necesito que empiecen a trabajar en grupo. Good job, guys. Keep working. Ok. El torde. Por el color del terror. Puente y estormenta. Ah. Ajá. No es puente y estormenta. Ajá. Stormy. Stormy y estormenta. Stormy. Vale, entonces tú dices, it is. It's cold. It's hot. El torde. Vale, ahí dice, am, and, ahí que le va a poner el... No sé qué ponerle. Torre es. Iris, ¿qué dice? Iris. ¿Qué se le puede poner? Y con viento o algo. No, hay que. Torre es. O helado, como cool, como le puse. Ayer es cool, es helado. Ajá. Es que caliente, para mí, torde es como nevando. Y helado es cool. Como entonces. Nevado y el como helado, pues le podría decir. Lo que yo logro ver por el color, porque como está helado. Con suerte y hot, en cool. No, pero ¿cuántos no podemos poner porque es caliente y estamos poniendo caliente y frío? Pero como dice ahí, este es hot. Ah, sí, tú es de hierba, no es torde. Ajá. Ajá. Ah, okay, sí, es hot y... Mami. Y summer, como... Summer. Ajá, como verano, porque ahí está el sol ahí, o... Ah, pues sí. Yo sí le escribí. Así pongamos. Okay, Albert, we're just waiting for, sorry, I'm dying, me estoy muriendo de la garganta. We're just waiting for them to come back, okay? So, con ella sí le encendieron la cámara, así que los dos me van a encender la cámara, niños. You both have to turn on your cameras right now. Ya, hoy sí, hasta Henry me la tiene que encender, que se despierte, que no esté en la cama. Bien, chicos. With Susan is no problem. What? Put the cam.
With Susan is no problem. Why? And why with me is my, a problem? Is my best friend, is my best friend, no, no, ¿cómo se dice? What do you say? No tengo pena. Lo he visto en sus peores momentos. Cuando está trabajando en el bar. No. De adolescente. Oh, yeah, I remember. Yeah, you told me. I mean, guys, conmigo no tengan pena. O sea, miren, se lo juro yo porque no les puedo enseñar cómo ando vestida por código de vestimenta. Pero, niños, yo aquí ando medio formalita. Yo que ni me vestí formal, pero como ando muriendo, me pedí permiso. Pero de aquí para abajo ando en las chanclas, en el short, ando tirada, ni me maquillé. O sea, apenas ando existiendo. O sea, conmigo no tengan pena, chicos. No tengan pena jamás. Dime, Jacqueline. Tengo dudas con el Saturday. Es que se parece mucho al Sunday. Let me see Saturday. Saturday se parece al Sunday. El que tiene como los... las pestañitas, ese es el foggy, porque tiene ese, esas pestañitas son la neblina. El que va solo es Claudia. El que va solo es Claudia. Sí, el que tiene como las pestañitas abajo, ese es el foggy, que es el Sunday. Foggy. Ok, bien, chicos, cuéntenme. Ahorita ya podemos volver a encender las cámaras, please. And tell me, how was the activity? ¿Cómo sintieron estar trabajando con sus compañeros? Okay, they say, yeah, good. ¿Cómo sintieron los demás de estar trabajando con sus compañeros? Cuéntenme. Divertido. Ahí los anduve supervisando, me anduve metiendo en todos los grupos, ¿verdad? Metideando, a ver cómo iban. No había culones. Yes. Me gustó que muchos grupos estaban compartiendo la pantalla y en sí estaban trabajando y lo vi trabajando. Vi otros que se estaban dando duro con el párrafo, entonces eso me gusta porque así no sienten mi presión, sino que ustedes lo hacen con su equipo y se sienten un poquito más en confianza, ¿verdad? Eso es súper bueno y me alegra haberlos estado escuchando, que todos estaban participando. Bien, chicos, ¿tienen dudas respecto al tema o algo que tengan de dudas respecto a lo de la semana o algo que quieran aclarar antes de irnos? ¿No? ¿Hasta cuándo tenemos para terminar todas las tareas? Buenas noches, gracias. La sección 4 tenemos para hacerla hasta mañana, ¿sí? Hasta mañana. Ok. Faltaron dos. Ok, thank you. Ajá, cabal, chicos, mándenmelo así. Cabal, grupo tal. Sí, tienen para mandarla hasta las hasta mañana a medianoche, la sección 4. Chicos, avisos generales antes de irnos. La otra semana no hay clases. Son free, están libres de mí, se libran de mí una semana. Sin embargo, chicos, por favor, les voy a suplicar, no dejen el idioma de lado. Practíquenmelo, vean videos, háblenlo con el espejo, háblenlo con sus compañeros de trabajo. Por favor, no vayan a tirar a la basura 3 semanas por una semana de vacación, ¿ok? Recuerden que les voy a hacer el examen de verbos que les había dicho. Les voy a mandar hoy en la noche la lista de verbos que se tienen que empezar a memorizar, porque ese examen se lo voy a hacer al final de todo el nivel, ¿ok? Para que se vayan preparando con tiempo. Para los que van a descansar o van a tener algún ratito de descanso, ojalá que disfruten sus vacaciones. Para gente como Andrew, ojalá que haga bastante pisto con todos los clientes que te van a llegar. Y ojalá que no le vayan a salir clientes enojados y no vayan a tener problemas ahorita en vacaciones, ¿ok? So, chicos, ha sido un gusto estar con ustedes. Cuando le hablo a Andrew, por favor, hablen en inglés. Yo casualmente puede ser que les llegue de la nada en la semana y les voy a hablar inglés. Ahí, ¿quién quita? A verlos. Al de cámara. Al de cámara, ya, yeah, maybe. We'll go. Vamos a ver si nos alcanza el piso. Oh, wow, el bono. Ya no hay espacio. Ya no, ah, bueno, ah, disculpen. Va, Susi me acaba de decir, no, vengas. Va. Ya voy a hablar con Don Oscar. Él me va a hacer cupo. Don Oscar, ¿qué pasa ahí? Susi le puede conseguir la entrada. Susi. Susi es la asistente del gerente. Ah, espérense, voy a ser mi amiga de Susi, entonces Susi no me vas a conseguir descuento con el gerente. No, están prohibidos, Don Oscar los eliminó. Ah, Don Oscar no quiere que no te den descuentos a las mismas, chivo. Y me quedó. Oh, well, guys, okay. A mí me tiran todo.
Espero que los pueda ver al regresar de vacaciones. El lunes voy a hacer el grupo de conversación. Los que estén interesados me escriben, que no estén en el grupo, ¿ok? Y los veo después de vacaciones. Cuídense, cuiden a su familia, salgan a vacilar cuando puedan y hagan piso en el trabajo. Y cuídense, chicos. It has been a pleasure. See you next week, ¿ok? Bye-bye. Take care.